Lord, we have all come that you may set us all free. Hemos venido todos, Señor, para que seas tú haciéndonos libres. Free from ourselves. Libres de nosotros mismos, Señor. Free from all deceptions of men or women. De todo engaño de hombre o de mujer. Free from every manipulation of any type. De cualquier manipulación de cualquier tipo. We are here to hear only your voice. Estamos aquí para escuchar solamente tu voz, Señor. The voice of the only shepherd. En la voz del único pastor. The only Savior, Jesus Christ. El único Salvador, Jesucristo. So as Pastor Pedro prayed, we invite the Spirit of God. Y como oraba el Pastor Pedro, Señor, hoy invitamos el Espíritu de Dios. To come and reveal the mysteries of his kingdom so that we may have understanding. Que venga y nos revele los secretos del reino para que podamos tener entendimiento. You have specially chosen us and to ensure that we do not perish. Señor, y tú nos has escogido de manera muy especial para que no perezcamos. Lord, we pray that as many as you have brought together to yourself. Señor, oramos para que seas tú trayendo tantos como se pueda a ti, acercándolos a ti, Señor. That you will establish them and sustain them unto the end. Y que seas tú estableciéndolos y sosteniéndolos hasta el final. So Lord, we pray that you come and have your way. Oramos, Señor, para que seas tú abriéndote camino, Padre. Thank you for my brothers and sisters from Colombia and those who are on from here. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas en Colombia y por los que son de aquí, de Estados Unidos. I thank you for the church in Cali that you are using to do this. Te doy gracias, Señor, por la iglesia en Cali que tú estás usándola para hacer esto. For our wonderful sister Adriana, who is able, you have enabled to even interpret your word. Señor, y te damos gracias, Señor, por nuestra hermana Adriana, que ella puede traducir, interpretar tu palabra. Thank you, Lord, for the dedication and devotion of your servants and your children. Gracias, Señor, por la devoción y la dedicación de tus siervos y de tus hijos. All the pastors and pastoras. De todos los pastores y pastoras. And even more importantly, those who you have gathered just to hear you. E incluso de todos aquellos a los que tú sencillamente has congregado para que escuchen. Oh Lord, we pray that they do not hear from any man or woman. Oramos, Señor, para que ellos no escuchen a ningún hombre ni a ninguna mujer. And they will only see Jesus Christ, who is the Savior. Sino que solamente vean al Señor Jesucristo, quien es el Salvador. We surrender all and say, come and have your way. And may your name be glorified forever in the name of Jesus Christ. Lo rendimos todo delante de ti, Señor, y te decimos, ven, Señor, ábrete camino en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Amen. 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 We come before God. We thank God so much. Nosotros venimos de nuevo delante del Señor dándole tantas gracias. And this evening, we're going to continue on our obedience. Y en esta noche vamos a continuar con nuestra obediencia. It's no longer introduction to obedience. No longer introduction.
Ya no vamos a hablar más de la introducción a la obediencia. Ya no es más introducción a la obediencia. But we are moving forward. Sino que estamos moviéndonos hacia adelante. To talk about, for the Lord to teach us the understanding, what we're going to be talking about will be understanding. Lo que nosotros vamos a estar hablando esta noche es el entendimiento. The importance. De la importancia. Or the place. El lugar. Of obedience. De la obediencia. As the master key. Como la llave maestra. Of the kingdom of God. Del reino de Dios. If you didn't get that together, there is a reason why I took my time in trying to go through that. Si ustedes no habían escuchado eso, nos tomamos un tiempo, yo me tomé un tiempo para explicarlo la vez pasada. We finished with general introduction of obedience. Y terminamos con esta introducción de la obediencia. And now we're coming to understanding the importance, the overall importance of place of obedience. Y ahora estamos adentrándonos en entender cuál es la importancia del lugar que tiene la obediencia. As the master key. Como llave maestra. Of the kingdom of God. Del reino de Dios. The scripture admonishes us. They admonish us and warn us that we should have understanding. Las escrituras nos advierten y nos llaman a que tengamos entendimiento de las escrituras. Because understanding is key, is what establishes anybody. Porque el entendimiento es clave, es lo que establece a cualquier persona. So the Bible, we don't have to quote it. Proverbs 4:7 said, get wisdom is the principal thing, but with all you are getting, get understanding. La Biblia dice en Proverbios 4 que es necesario que hallemos sabiduría, pero sobre todo que tengamos entendimiento. Get understanding of what is the will of God. Entendimiento de cuál sea la voluntad de Dios. If I serve, I want to serve, like for example, Pastor Pedro. Si yo quiero servir, como por ejemplo el Pastor Pedro. Or you have a job. O usted tiene, por ejemplo, un empleo. It is important for you to understand what is the will of the boss or manager, whatever. What is the will? What do they want you to do? Yes. Es muy importante que usted conozca cuál es la voluntad del que manda, de su jefe, del mandamás. So God wants us to understand the importance of what? Obedience. To fulfill his will. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos cuál es el lugar de importancia de la obediencia en el cumplimiento de su voluntad. And the reason for that is because God does not want us to labor in vain. Y la razón para esto es porque el Señor no quiere que nosotros laboremos, trabajemos en vano. One who labors in vain. Is who? Who is one who labors? What do you call the person who labors in vain? ¿Cómo se llama? ¿Cómo llamamos a una persona que trabaja en vano? A fool. A fool. Bravo, my sister. Es un tonto. Se llama tonto. La persona que labora en vano, que trabaja en vano. Pastor, can we get Ephesians 4, please? 17 Vamos. To 24. Ephesians 4, what? Sorry.
Ephesians 4, verse 17 to 24. Del 17 al 24, Efesios 4. Gloria a Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avivez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual... And up to 24? Yes. Solo hasta el 24, pastor. Sí, okay. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amen. 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 This is the scripture telling us, don't have the same mind as people of the world. Aquí la Biblia nos está enseñando que no tengamos la misma manera de pensar, la misma mentalidad de la gente del mundo. Because they lack understanding of what God wills. Porque a ellos les falta entendimiento de cuál sea la voluntad de Dios. So let us see Ephesians 5, please, 14 to 17. Entonces, ahora vamos a Efesios 5, del 14 al 17, por favor. Ephesians 5, 14 to 17. Yes, sir. Esto pues digo, requiero en el Señor que llaman... Momento, pastor. Yes. Yes. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Amén. The scripture says, awake. La Biblia dice que es necesario que nos despertemos. Awake from what? Que nos despertemos de qué? From spiritual dizziness. Yeah. For sleeping spiritually. What is, okay, thank you very much, my sister. What is sleeping spiritually? ¿Qué es estar dormido espiritualmente? One who is sleeping spiritually is what? Una persona que está dormida espiritualmente es una persona que qué? Que no tiene temor de Dios, que está en su libre albedrío por el mundo. Who doesn't have fear of God, that he goes or she goes in her own, according to his or her own will. That is true, Pastor Pedro. One who is... Eso es verdad, Pastor Pedro. One who is spiritually asleep is dead. Uno que está dormido espiritualmente es uno que está muerto. But what does it mean to be dead? ¿Pero qué significa estar muerto? What does it mean to be dead? ¿Qué significa estar muerto? Because the Bible refers asleep. Whenever you hear the Bible saying somebody is asleep, they are talking to you saying he's dead. Cuando quiera que ustedes lean en la Biblia que una persona está dormida de este modo espiritual, es que está muerta. So that the Holy Spirit has not come to that person to give a new spirit? Well, you're right, my sister. But why? Okay, let me ask you this. Why is it that the Holy Spirit has not come? I'm trying to get somebody. If somebody is spiritually dead, what does that mean?
Si una persona está espiritualmente muerta, ¿qué significa eso? ¿Por qué el Espíritu Santo no ha venido a ella? Que la persona está en pecado. Because the person is in sin. Because, thank you, brother Ephraim, because the person is in sin. Gracias, hermano Efraín, porque la persona está en pecado. You can see why it is, you can see why Jesus Christ was telling us. ustedes pueden ver por qué el Señor Jesucristo nos estaba diciendo. That the time has come when the dead will hear the voice of the living, and then those who hear, they will have life. Que el tiempo viene en el que los que están muertos oirán la palabra y serán y tendrán vida. Sorry, my sister. John 5:24. Juan 5:24. And 25. Y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le oyeren vivirán. Amen. It's telling you here, those who are dead, those who are sick, they are sick because they are in sin. Aquí está hablando de aquellos que están muertos, de aquellos que están enfermos, que están muertos porque están en pecado. So that is why the Bible has told us that, look, for unto us is given to understand the mysteries of the kingdom of God. La palabra de Dios nos enseña que a nosotros nos ha sido dado el entender los misterios del reino de Dios. When you have time, you can read Matthew 13. Cuando ustedes tengan tiempo, van a poder leer Mateo 13. Verse 10 to 15. Versículos 10 al 15. Unto others is not given. For those of us he has gathered here, is giving us to understand the mysteries of his kingdom. A los demás no les ha sido dado, nos ha sido dado a nosotros el entender los misterios del reino. That's why God is bringing this understanding of the importance of what? The importance of obedience as the key. Y esa es la razón por la cual el Señor nos está trayendo entendimiento de la importancia de la obediencia como una llave. And there's someone who actually echoed what Jesus Christ told us. Y como alguien que ha hecho eco de lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Let's look at what Paul said. Vamos a ver lo que Pablo dijo. Paul said he wants to ensure he does not run in vain. Pablo dijo que él quería asegurarse de que no corriéramos en vano. Pastor, can we please read 1 Corinthians 9, please, 26. Primera de Corintios 9, 26, por favor. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. I don't run with uncertainty. Yo no corro con falta de certeza. Like one beating the air. Como el que golpea el aire. So how did he make sure that he didn't run like one beating the air? ¿Cómo fue que él pudo tener la certeza que no estaba corriendo como el que golpea el aire? Because he knew he was being obedient to the Father. Well, I know. That's why I said, thank you very much. I said, how did he make sure that he ran? ¿Cómo es que él se aseguró de que él estaba corriendo la carrera, no como el que golpea el viento?
Tarana, you got it, but I'm asking. Yo dije algo, pero, but you're asking, what do you mean? That's I said it correct. You said it, but okay, let's look at 27. This is, I want everybody to understand what Paul said. El versículo 27. Pastor Pedro. Por favor, Pastor Pedro, nos lee el versículo 27. Sino que golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. What is discipline my body? What is to discipline your body? ¿Qué quiere decir eso de que golpeo mi cuerpo? Muere a la carne, muriendo la carne, renunciando that, that must be dying to flesh. Dying. Renouncing to the flesh. Right. Thank you, Pastor Pedro. Dying to flesh is making sure there is nothing in me or on me that actually what separates me from God. El morir a la carne es lo que me permite a mí saber que no hay nada que me separe a mí de Dios. Paul wanted to make sure that even after all he did, that at the end of it all, he was not disqualified. Pablo quería asegurarse que al final de todo lo que él había hecho no fuera a quedar descalificado. So let us take note of this tonight. Entonces tomemos nota de esto en esta noche. That is actually some belief by the so-called present generation Christians, many of them. There is a belief in many Christians. There's a belief in so many of them. Hay una creencia en muchos cristianos. And they believe this. It's contrary, totally contrary to the undiluted word of Jesus Christ. Y ese entendimiento que tienen estas personas es totalmente contrario a lo que dice la verdad no diluida de la palabra de Dios. It's contrary to what God said from Genesis to Revelation. Es contrario a lo que la palabra de Dios dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Neither prayer, because prayer or fasting. Neither. Okay. Ni la oración ni el ayuno. Yes. No. Spiritual gifts. Ni tampoco los dones espirituales. Those things are not keys of the kingdom of God. Esas no son llaves del reino de Dios. I want everybody to please make note of this. Yo quiero que por favor tomen nota de esto. Praying, you can pray and pray every day, every second. Tú puedes orar y orar todo el día, cada segundo. You can fast and fast and fast until the kingdom comes. Tú puedes ayunar y ayunar y ayunar hasta que venga el reino. Or you may have spiritual gifts. O tú puedes tener dones espirituales. Maybe you can preach the gospel or teach the gospel, or you can worship. You can do whatever you want to do. Tú puedes predicar el evangelio, tú puedes enseñar el evangelio, hacer lo que sea. Those are not keys of the kingdom of God. Pero hermanos y hermanas, estas no son llaves del reino de Dios. Amén. 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 Hola. You frozen? Pastor. Ajá. Ya. No. Dr. Mecca, if you can hear us, we can't hear you again.
He's not there, Pastor Charles. Yes, I think he's Sister Adriana, tell connecting. Yes, tell him he's. I think he's reconnected. Creemos que se está reconectando. Okay, can you hear me now? Yes. Yes, we can hear you now. I don't know what happened. Te podemos escuchar ahora. I want us to understand this evening. Yo quiero que todos nosotros entendamos en esta noche. The only master key is obedience. La única y verdadera llave del reino de Dios es la obediencia. Amen. Not praying or fasting or gift. No es ni la oración, ni el ayuno, ni los dones espirituales. It does not mean you shouldn't pray or use whatever gift God has given to you. Y con esto no quiero decir que ustedes no deban orar o que no deban poner en funcionamiento los dones que Dios les ha dado. All those things are all blessings. It's all wonderful. It's okay. Todas estas cosas son bendiciones y están bien. But none of them will ever get you into the kingdom of God with the exception of obedience. Pero ninguna de ellas, como la obediencia, les podrá asegurar en la entrada al reino de Dios. So for those God has gathered unto himself like this now. Entonces para aquellos a los que Dios les ha atraído para él. God wants us to stop making sacrifices of fools. Dios quiere que nosotros dejemos de hacer el sacrificio de los necios. That is when we think with our mouth we're going to please God, but in our heart is different. Eso significa cuando con nuestra boca decimos cosas, pero nuestro corazón está pensando de manera diferente. So I want us to really, we won't be long tonight, but I want us to have this understanding as we move forward that without obedience, every other thing we do is a sacrifice of a fool. Yo quiero que tengamos muy claro esto, que sin obediencia, cualquier otra cosa que nosotros hagamos es el sacrificio, es del necio. So that's why the Bible says that we should not act like people who actually have no understanding. Y la Biblia nos dice que no debemos actuar como aquellos que no tienen entendimiento. Pastor Charles, Proverbs 15, 8 to 9, please. Proverbios 15, versículos 8 al 9, Pastor Charles, por favor. Proverbs 15, 8 to 9. Yes, sir. Proverbios 15, versículos 8 y 9. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Amen. 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 Because the delight of God, the delight of our God is obedience. El deleite, el deleite de nuestro Dios y Señor es la obediencia, no son los sacrificios. 1 Samuel 15, 22, please. Primera de Samuel, 1 Samuel 15:22. Sorry? 1 Samuel chapter 15 verse 22. 1 Capítulo Samuel 15 versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. And we're gonna give some examples right now. Y ahora vamos a mostrar algunos ejemplos. Every word, everything that's spoken here must be supported by the undiluted word of God in the Bible. Toda palabra que hablemos acá tiene que ser apoyada, soportada por la palabra no diluida, la palabra de Dios no diluida. Pastor Charles, can we have Isaiah 1, please? From 11 to 18. Yes.
Isaías 1, Isaiah 1, 11 el, al 18. Yes, 11 to 18. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hallar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. Pastor Pedro, can you please read 12 again? Por favor, ¿puede leer el 12 de ¿Quién nuevo? Demanda, okay. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Yes. ¿Sigo? Should he continue? Un momento. I just want that to sink in. Yo quiero que esto penetre. So whatever I do as I'm doing it unto God or whatever, absent obedience, I am insulting God. I'm what? Trampling his courts, his presence. Cuando yo hago algo que supuestamente lo estoy haciendo para Dios, pero no ando en obediencia, lo que estoy haciendo realmente es hollando los atrios del Señor. Please let us all take the word of God as it is. Por favor, tomemos la palabra de Dios como lo que es. Go on, Pastor Pedro. Pastor Pedro. Sí. Siga, por favor. Okay. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Un momento, go back again. Pastor, vamos a devolvernos. I cannot endure iniquity. Let us make sure. El pastor Charles va a resaltar lo que el Señor dice: no lo puedo sufrir. Thank you very much, my sister. This is the beginning and is the end of any relationship with God. Este es el comienzo y el fin de cualquier relación que yo pueda establecer con Dios. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Anyone who tells you differently is not speaking the undiluted word of Jesus Christ and our God. Cualquier persona que les enseñe otra cosa diferente a esto no les estará enseñando la palabra no diluida de nuestro Dios. Pastor Pedro, go on, please. Pastor Pedro, por favor, continúe leyendo. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Wow. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Muchas gracias, Pastor Pedro. It has to be understood, my brothers and sisters. I'm talking to myself. Every one of us. Tiene que ser entendido. Vean, yo me estoy hablando a mí mismo. Todos nosotros tenemos que entender esto. God is God and he remains God forever. He's not going to change for me or for anybody. Dios es Dios y se mantiene como Dios por siempre. Él no va a cambiar por nadie. So, this is the situation here. That's why he told, let me give you another example, which we all should know. Entonces, este es otro, el que les voy a dar es otro ejemplo que todos ustedes deberían saber. Pastor, can you give us Matthew 5, please? Mateo 5, por favor. Verse 23
and 24. Versículo 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. So, you see, God will not accept any of those things. Dios no va a aceptar nada de esas cosas. So we don't receive, I think this was brought up in Cali one time, we don't receive because we pray. Sí, esto, este fue algo que nosotros conversamos en la iglesia en Cali cuando vinieron ellos, que nosotros no recibimos porque oremos. It's not necessarily because we fast. Ni tampoco es necesariamente porque nosotros hayamos ayunado. Pastor, give us Isaiah 58, please. 1 to 9. Isaiah 58, 1 to 9. Isaías 58, del 1 al 9. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio si quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Uh-huh. He aquí que esperamos en el... ¿Por qué dicen? Lo repites, por favor. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno, día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Amén. See, this is the word of God, my brothers and sisters. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos y hermanas. So what is actually the as that acceptable fasting of God? Like one is fasting. What's acceptable? Entonces, de acuerdo al texto que acabamos nosotros de leer, ¿cuál es el sacrificio que es el ayuno que es aceptable a Dios? ¿Cuál es? El ayuno de que hace que nos transformemos, que realmente nos haga cambiar, el cambio en nosotros. The fasting that makes me change, that makes brings a change to my life. You what now? The kind of fasting that brings a change to my life, says the pastor. That's what I'm asking. What is that fasting? Bueno, pero ¿en qué consiste? ¿Cuál es ese ayuno entonces? That you don't do your own will anymore. Yeah, so in other words, the fasting God has ordained is obedience. Entonces, realmente el ayuno que Dios ha ordenado es obediencia. Thank you very much, Adrian. Let us take note of this. The fasting that God has ordained is obedience.
El ayuno, por favor, tomen nota de esto. El ayuno que Dios ha ordenado es la obediencia. And he answers us, he answers our prayer because we obey, not because we pray. Y Él contesta nuestras oraciones porque nosotros obedecemos, no porque nosotros oremos. John 15:7, please. Juan 15:7, por favor, Pastor Charles. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amen. So what is to abide? Abide in me. Abide in my word. What is that? Entonces, ¿qué es eso de permanecéis en mí y mis palabras en vosotros? ¿Qué es eso? Obediencia a la palabra, obediencia a él, a sus mandamientos. Obedience to the word of God. Obedience to the word of God. Thank you very much, Pastor Pedro. Can we look at 1 John 3:24? 1 Pedro 3:24. Muy bien, español. Gracias. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. That is it. That is it. Please. Thank you, Sir Pedro. Thank you, Tajana. I pray the Spirit of God will give us all that understanding. That's what he said. Yo oro para que el Espíritu Santo de Dios nos dé entendimiento de lo que él está diciendo en este versículo. And Pastor Charles, please, can you give us 1 John 3:22? It's right there. Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24 o 3:22. 3:24 o 3:22. 22. Ah, perdón, 22. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Amen. We receive because we do the things that please him. Nosotros recibimos porque hacemos las cosas que le complacen a él, que le agradan a él. So please let us make note of these things. Make note and put this as understanding or priority. Por favor, tomen nota de esto y hagan del entendimiento de esto una prioridad. Please, you should pray and pray and pray. You should be praying. No problem. I'm not saying you shouldn't, please. Yo no estoy diciendo que ustedes no deben orar y orar. But to pray with understanding. Pero orar con entendimiento. You have to pray with obedience that you're obeying God and maybe you call on him, he will hear you because you are one with him. Ustedes tienen que entender, listo, yo estoy orando y yo sé que Dios me responderá. Porque yo estoy siendo uno con él, porque yo le estoy obedeciendo a él, entonces recibiré de él. The second part is gift. You know, most of us are so caught up, worried about spiritual gift. La siguiente que nosotros nos preocupamos mucho es el don espiritual, los dones espirituales. And sometimes we worry so much of asking God. God, what do you want me to do? Y a veces nos preocupamos tanto preguntándole a Dios, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? And when we pray like that, it's sometimes we are thinking inside us. I'm not thinking inside, Lord, I want you to give me a gift so I can do something for you. Y cuando oramos de esta manera, lo que realmente estamos diciéndole a Dios es, ay, Señor, yo quiero que tú me des un don, algo, para yo hacer algo para ti. And God is saying, all night long, all day long, I've been telling you what to do for me. The first, what to do for me, first is to obey my voice.
Y yo llevo repitiéndote desde la mañana hasta la noche que hay solo una cosa que yo quiero que tú hagas por mí y eso es obedecerme. That's why he said, seek first the kingdom. Seek first the kingdom. Esa es la razón por la cual el Señor dice, buscar primero el reino. And all other things shall be added unto you. Y todo lo demás os será añadido. What is the first? How do you seek the kingdom? ¿Cómo se busca el reino? Obedeciéndole. By obeying him. Thank you. By obeying him. Thank you, bro. Sí, obedeciéndole, hermano Efraín. Because obedience is actually how you invite the Spirit of God to take over. Porque la obediencia es como nosotros le pedimos al Señor que se abra camino. That's why Paul, you know when Paul was telling us, he said, look. Pablo nos estaba diciendo, mira. It's not bad to desire gift or spiritual gift. No es malo desear los dones espirituales. You know, human beings will like something we do that others will see and say, wow, this is something. A nosotros como seres humanos nos gusta tener algún don espiritual que la gente nos vea operar en eso y que diga, wow, uy, eso se ve bien. And that is why Paul was saying, you desire, go ahead, you can desire some gift, that's all right. Y Pablo decía, bueno, está bien, no tiene nada de malo que ustedes deseen un don. But I'm going to tell you, the more earnest and perfect one. Pero yo les voy a decir cuál es ese don que es sin par, que es el mejor. Pastor, can you give us, please, 1 Corinthians 12:31? Primera de Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. And what is that excellent thing? ¿Y cuál es ese camino más excelente? Let's see. What is that excellent thing? ¿Qué es ese excelente que les muestra? Ser obedientes. La salvación. To be obedient, salvation. I know that to be obedient. Ser obediente. And we see that is where understanding the mysteries of God will come. Even tonight, it will open our eyes and ears more. Allí es cuando nosotros tenemos que el Señor abre nuestros oídos y nuestros corazones aún más. Immediately Paul finished that chapter with that statement. Inmediatamente Pablo termina este capítulo con esa declaración. Then he went to love. Y luego pasó a hablar del amor. Constance, let's get First Corinthians, we're going to stay there for a little while. 1 Corinthians 13. Primera de Corintios 13. And let us, all of us who are into seeking. Now, I'm not saying you should not desire spiritual gift. Y ojo, yo no estoy diciendo que no debemos desear los dones espirituales. Do not seek it. Do not seek it. No lo busquen. To seek is that, oh, this is the most important. No, there's something that's more important than spiritual. Porque cuando yo me pongo a buscar ese don, estoy diciendo, oh, esto es lo más importante para mí. No, hay algo más importante. Let's take our time and read. Let's go to 13. Yes, thank you, Pastor Charles. Let's read from 1 to 3. And then there are going to be questions all along. Vamos a leer del 1 al 3 y luego
ahí habrá respuestas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y así tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Amén. Let me ask everybody this before we read. In this chapter, we're going to stay a little long, okay? Quiero hacerles una pregunta antes de que sigamos adelante leyendo. What is Paul talking about without love? What is love here? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice si no tengo amor? ¿Qué es ese amor aquí? Lo que vimos en un principio, obediencia, es el amor sin. According to the Bible, it's what we saw at the beginning is obedience. What we saw in the beginning was obedience. Thank you, brother Ephraim. What we saw. Gracias, hermano Efraín. Sí, así es. Until this evening. Hasta esta noche. This very issue has never been explained. I've never understood it. Much clearer than this evening. Nunca había yo entendido este asunto con mayor claridad que esta noche. Look at the same, the word of God can never fail. La palabra de Dios nunca falla. And I want us to all get it tonight. Y quiero que todos nosotros la tengamos esta noche. Because if we get it and continue to the end, by God's grace, we make it. Porque si nosotros la olvidamos y no seguimos hasta el fin, no la lograremos tener. Pastor Charles, let's read the same scripture from verse 4 to 7. And let's vamos just take a leer. Okay. Del versículo 4 al 7. And let us take note of what love is and what love is not. Y vamos a tomar nota de qué es amor y qué no es amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo. No. Un momento. Slow. Más despacito, pastor. Más despacito. What is... If I'm not kind... What does that mean? Si yo no soy amable, ¿qué significa eso? That I don't have love. No, I know that I don't have love, but what, okay, if I don't have love, if I'm not kind, it means that I'm what? I am mean. I am wicked. Si yo no soy amable, quiere decir que yo soy malvado. Is that not sin? ¿Acaso eso no es un pecado? Please, if you disagree, let me know. Si ustedes no están de acuerdo, por favor, déjenmelo saber. Well, it's not that I disagree, but can you go back a little slowly and state it again? Okay. Lo vamos a volver a ver porque él nos pregunta que si estamos en desacuerdo con lo que él está diciendo. Entonces yo le pido que lo vuelva a decir porque como que no le entendí muy bien. If I'm not kind, what is opposite of kindness? ¿Qué es lo opuesto de amabilidad? Toughness. No? If I'm not kind to you, I am wicked. Si yo no soy amable contigo, yo soy malvado. That's what it is. If I'm mean-spirited, I'm not kind to you, I'm being wicked. Si yo tengo un espíritu malvado, no soy amable contigo, soy malvado. And that before God is sin. Y delante de Dios, eso es pecado. So if I'm doing whatever I want to do,
I can prophesy, I have talent, I have gift, I can pray or whatever, but I am mean and wicked. There is nothing about it. Entonces yo podré usar, poner en práctica mis dones, podré predicar, podré lo que sea, pero yo seré malvado en mi corazón cuando no soy amable. I can't read everything here, but let me ask you, what is puffed up? It said love is not puffed up. Cuando la palabra de Dios dice que el amor no se envanece, ¿qué quiere decir eso, que el amor no se envanece? When somebody is puffed up, what is going on? Cuando alguien se envanece, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Hay orgullo. That he has orgullo. Pride. He has pride. And pride is what? ¿Y el orgullo es qué? Es before sin. God. Sin. Before sin. God. Es pecado. Es sin. Thank you very much. Let's go to 5. Vamos al versículo 5. Muchas gracias. No hace nada indebido. Yes. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Amén. Everything, look, my brothers and sisters, God bless you. Everything from verse 4 to 7. Hermanos y hermanas, todo el versículo 4 al 7. They all point to sin, to disobedience. Todos esos apuntan al pecado y a la desobediencia. Ay, no. God bless you, my blessed sister. It all points to that. Then if I'm easily provoked, every time I'm angry against you, I'm sinning. That's what God but said. May I say something? The thing is that the verse in the scripture in English is perfect, but it's different from Spanish. Es que miren lo que dice el versículo en inglés, el 5. Dice, en español dice, no hace nada indebido. Pero en inglés, por eso es que él habla de que si no soy amable, y si no soy amable, es porque el versículo en inglés dice, no se comporta rudamente. O sea, rude es una persona que es, que no es gentil, que es grosera. Imagínense, no se comporta groseramente. Entonces, en español dice no hace nada indebido, pero en inglés es más específico, no se comporta con grosería. Yeah, wow. Wow, and even if I told you, let's look at 6. Vamos a mirar el 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Can you believe this? That love, what is talking about love? It does not, rejoice in iniquity. Estamos hablando del amor y dice que no se goza de la injusticia. So everything that God was telling us all along is telling us from 4 to 7 that has to do with obedience, if not it's sin. Entonces, todo lo que Dios nos está diciendo desde el 4 hasta el 7 se está refiriendo a la obediencia, y si nosotros no lo cumplimos, pues estamos pecando. So even if I told I go and sacrifice my whole body. Porque yo puedo sacrificar mi cuerpo. Or I stay in church and I do everything, whatever that I'm saying I'm doing unto God. Y yo me puedo quedar en la iglesia y hacer muchas cosas de las que yo considero, pues sí, las estoy haciendo para Dios. If there is sin of any type in my life, if there is any sin in my life, si hay cualquier tipo de pecado en mi vida, then I'm doing it in disobedience, and that is without love. Entonces yo estoy actuando en desobediencia y eso no es amor. Because God is love.
Porque Dios es amor. And where there is any kind of sin or iniquity, God is not there and he will not accept whatever anybody is doing. Y como Dios es amor, entonces él no va a aceptar nada de eso donde hay iniquidad. So, and that is why he was telling us that, in fact, Paul was telling us something, and I need to ask you a question there. Paul was telling us something. Can you look at 11, please? Y aquí Pablo nos está diciendo algo y yo les quiero hacer una pregunta. Vamos a ir al versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Uh-huh. Who is el niño? ¿Quién es un niño? The one that has not grown. Thank you. Okay. Thank you. The one that has not grown. I love that. Un niño es el que no ha crecido. But actually, what makes one not grown? Pero ¿qué es lo que hace que yo no crezca? To grow up is what? If I say, I have not grown up, what am I saying? Si yo te digo, si yo digo, esa persona no ha crecido, ¿qué estoy diciendo? That he continues to speak like a child, to think like a child, to judge like a child. Right. And that's because a child is foolish, right? Y eso, el niño piensa como niño, juzga como niño. ¿Por qué? Pues porque al niño le falta entendimiento. For somebody has said, if I say, I'm not grown up. Pero si yo digo, I am a grown up. If I'm saying, I am a grown up, yes. Si yo digo, yo soy un adulto. It means I now understand what is wrong and right, and I will do what is right. Yo sabré la diferencia entre lo bueno y lo malo y escogeré hacer lo bueno. And that's why God said we should have understanding what is his will, not to act like foolish people. Y esa es la razón por la cual el Señor nos llama a que tengamos entendimiento y que actuemos conforme a ese entendimiento, escogiendo lo bueno, no actuando como necios. Proverbs 22:15, please. Proverbios 22:15, por favor. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. That's it. And then that is why a fool, the Bible said, this is what makes a fool. A fool is an abomination. Yes. La Biblia nos enseña que esto es lo que hace de un necio, una persona necia. Proverbs 13:19, Pastor Charles. Proverbios 13:19. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Amen. Amen. Uh-huh. It's abomination. So that is the difference here. Es una abominación. Esa es la diferencia aquí. Now, let us now, when you have time, we all know this creature. Now, this creature now comes alive. Nosotros conocemos este versículo, pero ahora la palabra está teniendo vida. Matthew 7:21-23. We all know it. Matthew 7:21-23. Mateo 7, del 21 al 23. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Can anybody tell me specifically who are those that Christ was addressing here? ¿Alguien me puede decir a quién era que se refería el Señor acá? ¿Quiénes eran esas personas a las que les decía, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad? A las personas que hacía oraban por otra persona hacer milagro o hacer, o sea, obrar en otra persona, ¿ya? Puede ser un pastor, un ministro, una persona que tenga un don. The people who were praying for another person, a person, maybe a pastor, somebody who was praying for somebody else. No. Who had a gift or something. He was addressing those who think that, oh, because they have this gift, and they have spoken this, they have prophesied, they have done all these things. Because of that, they will get into the kingdom of God. No, él aquí se estaba era refiriendo a aquellas personas que creen que por el hecho de que tienen un don o porque, ah, yo dije tal cosa, yo sé hacer tal otra, entonces que eso les va a valer para entrar al reino de Dios. They were telling us that all these things will not get us anywhere. Pero la palabra de Dios nos enseña que nada de eso nos lleva a ningún lugar. Without obedience. Sin obediencia. Now, Jesus Christ is the author of salvation. El Señor Jesucristo es el autor de la salvación. When did he become author of salvation? ¿Cuándo fue que él se convirtió en autor de la salvación? When he fulfilled obedience. When he perfected obedience. Gracias, my sister. Thank you. Fue cuando él hizo eso, cuando él perfeccionó la obediencia, fue que él se convirtió en nuestro Salvador. And is the author of salvation to who? Y es el autor de la salvación para quienes. Todos los que creen. For those who believe. Yeah, Pastor Pedro, who are those who believe? I'm trying to use the simple word. Lo que está en obediencia. Those who are in obedience. Those who are in obedience as Christ was in obedience. De la misma manera como Cristo estaba en obediencia, los que creemos en él debemos andar en obediencia. Amen. Now, this is the big question. And es una pregunta grande. The big question here is this. Who la then, pregunta grande aquí. Who then is a true Christian? Es esta. Who then is a true Christian? Entonces, ¿qué es un verdadero? Un verdadero cristiano es que anda en obediencia. A true Christian is the one who walks in obedience. Thank you, brother Ephraim. That's where I want us to arrive at that. A true Christian is the one who walks in all obedience. Sister Adriana. Es obediencia. Yes? I'm translating. Okay, I didn't hear it. I was saying that a true Christian is one who walks in all obedience. Es aquel que trabaja en toda obediencia. Now, God said this, and I want to, because
very soon we will stop. God said this. I know those who love me. That's one thing I want all of us to understand. Yo quiero que todos nosotros entendamos algo. El Señor dijo, yo conozco a los que me aman. Who is a true Christian? Only God knows. ¿Quién es un verdadero cristiano? Aquel a quien solo Dios conoce. But from what Brother Ephraim was saying, pero a partir de lo que el hermano Efren estaba diciendo, but God was so merciful, he told us who are those who love him or those who are his. Y él está, el Señor es tan misericordioso que nos enseñó quiénes son los que son de él, quiénes son los que le aman. And I want all of us to please pay attention and get this thing tonight. Y quiero que por favor todos nosotros prestemos atención y logremos captar esto esta noche. It is what is called the first principle. Es lo que nosotros llamaremos el primer principio. So that's also what is called what? The elementary principle of God. El principio elemental de Dios. That is somebody to depart from evil and begin to obey God unto the end. Allí es como una persona se aparta del mal y continúa obedeciendo a Dios hasta el final. Hebrews 6:1, please. Hebreos 6:1, por favor. Hebrews 6:1. Yes. Hebrews 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Thank you very much, Pastor. So, let us put this thing right now. God said, I know those who love me. Entonces partamos de esto. El Señor ha dicho, yo conozco a los que me aman. Pastor, could you give us 1 Corinthians, please, 8, 2-3. Primera de Corintios. 1 Corinthians 8, 2-3. Yes, sir. 8, versículos 2 y 3. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Now, my beloved sister said, Okay, if you go to verse 2. Si ustedes están en el versículo 2. If anyone thinks he knows anything, si he does not even know as he should know. Imagina que sabe no sabe nada como debe saberlo. But then he joins in. If anyone loves God, this thing is only known by God. Pero sigue el siguiente versículo y dice, pero si alguno ama a Dios, este es conocido por él. Thank you. Gracias, my sister. And God has told us, we know it. He said, if you love me, obey me. That is only way you're going to show dice, me that you love me. Si me amas, obedéceme. Esta es la única manera como me vas a demostrar que me amas. And he made it clear. Okay, Pastor, can you please, because of people, let's get John 14:15. Y él lo dejó muy claro. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. And then look at 23 or 24 even. Let's do 23 and 24. Miremos el 23 y el 24. 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama
mi palabra guardará y mi padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Espérate que... Correcto. Go on. 24. El que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. You see, in other words, whoever does not love me does not keep my command. Anyone who does not keep my commandment does not love me. Cualquier persona que no guarde mis mandamientos no me ama. So, I want us, all of us now to know that this is the key, the master key of the kingdom of God. Entonces yo quiero que todos nosotros sepamos que esta es la llave maestra del reino God, de los... Sorry, my dear. And then God goes forth and said, I know those who are mine. Y Dios sigue adelante y dice, conozco a los que son míos. Who are those? ¿Quiénes son esos? Los que guardan su palabra, sus mandamientos. ¿Quiénes son los mandamientos? The ones who keep his commandments. His Thank word. You very much, Pastor Pedro. The one who has no sin. Everybody, please. Gracias, Pastor Pedro. Aquellos que no tienen pecado. Please, 2 Timothy 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Está, como, está Amén. Frisado porque no apareció ahí lo que decía. Ya. Yeah. So let me ask you this question. Permítanme hacerle esta pregunta. What distinguishes us from unbelievers? ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros de los incrédulos? La obediencia al Señor, a su palabra, ¿no? Obedience to the Lord and to his word. Obedience to the Lord, bravo, Pastor Pedro. That's what differentiates us from unbelievers. Eso es lo que nos diferencia de los incrédulos. Not what we talk with our mouth. It's actually that obedience. That's what actually distinguishes us from them. No es lo que decimos con nuestra boca, sino nuestra obediencia lo que nos distingue de ellos. This is the reason why Jesus Christ has commanded us that if we want to make it, we should abide in him and he should abide in us. Y nosotros, y el Señor nos enseña que si queremos lograrlo, debemos permanecer en él y él en nosotros. Because if we don't, then we're in disobedience and disobedience separates us from God. Porque si no lo hacemos, estaremos en desobediencia y la desobediencia nos separa de Dios. So let me ask this question as we're almost about to close. What is perfect love? Entonces, ¿qué es el perfecto amor? La perfecta obediencia. Perfect obedience. Thank you very much, Pastor. Brother Ephraim. I pray to God that tonight we all get it. That is all. Sí, eso es. Y yo oro al Señor para que esta noche todos lo entendamos. Because the only way, the only way we can take the image of God is how? Porque la única manera en la que tomaremos la imagen de Dios es cómo. La semejanza de Cristo. Being alive to Jesus. Yeah, no, I just want something simple. How do we, the image of God is righteousness and holiness. How do we achieve the image of God? Santidad y justicia. ¿Cómo logramos nosotros esa imagen de Dios? Fear of igualmente, God. Igualmente, obedeciéndole, igualmente. Está the same todo. Way, obeying him. There obeying, is obeying him, thank you.
Give me about 2 or 3 minutes, we'll close. Obey him. Give me Romans 6, 16, please. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Okay, that is why the Bible said the only way to perfect righteousness and holiness. La única verdad, por eso es que la Biblia dice que la única manera de perfeccionar la santidad y la justicia is through obedience. Es a través de la obediencia. But for righteousness to be perfect, pero para que la justicia sea perfecta, it must be in fear of God. Debe ser en temor de Dios. Now, do you see why that foundation is the ultimate? The foundation, the fear of God. ¿Ven ustedes por qué lo máximo es ese fundamento del que hemos hablado tanto, que es el temor de Dios? Second Corinthians 7:1, please. Segunda de Corintios 7:1, por favor, Pastor Charles. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amen. Amen. What is the fear of God? Because that's what he's saying. Without that, we are wasting our time. What is the fear of God? ¿Qué es el temor de Dios? Porque nos está diciendo que sin eso no podremos ver a Dios. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es el temor de Dios? Ahora es la obediencia. It's obedience. It's obedience. I love that. Obediencia, me encanta eso. Because to depart from evil. Porque apartarse del mal es la obediencia. It is the beginning and the end of any intimate relationship with God. Es el comienzo y el fin de cualquier relación seria con Dios. That is why the Bible said that every other thing without it fails. La Biblia dice entonces que cualquier otra cosa que hagamos sin obediencia fracasa. 1 Corinthians 7:19, please. Primera de Corintios 7:19, por favor. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ajá. What obedience is all that matters. La obediencia es todo lo que importa. I cannot say I love God when I'm disobeying him. Yo no puedo decir que yo amo a Dios cuando lo estoy desobedeciendo. I cannot say I obey God when I'm in disobedience. It doesn't make sense. Yo no puedo decir que yo obedezco a Dios cuando estoy en desobediencia. Eso no es compatible. Because God has already told us that he does not hear sinners. Porque Dios ya nos ha dicho que él no escucha a los pecadores. That's only time God hears sinners when they pray, prayer of repentance. Hay solo una ocasión en la que Dios oye a los pecadores, y es cuando elevan oraciones de arrepentimiento. So I ask God this very evening. Entonces yo le pido al Señor esta noche. To make his requirements simple. Que haga sus solicitudes muy sencillas. Grant us all understanding. Y que nos garantice a todos ese entendimiento. Because brothers and sisters, I need to tell you one thing. The way of the Lord is simple. Porque yo necesito decirles algo, hermanos y hermanas. El camino del Señor es sencillo. It's difficult when we do not understand it. Es difícil, se hace difícil cuando no lo entendemos. Or when human beings, they come up with their own theology
or ideology or perspective and confusion. O cuando el ser humano quiere venir con su propia teología, con su propia ideología, con su propia manera de ver las cosas. God made his ways not to confuse anybody. Dios hizo su camino no para confundir a nadie. You can see when we started, we said there's only one requirement of God. Ustedes verán que cuando empezamos dijimos que hay solamente un requerimiento de parte de Dios. Depart from evil. Apártate del mal. Which is obedience. Que es la obediencia. And then unto the end, obedience, obedience, obedience unto the end. Y de allí hasta el final, obediencia, obediencia, obediencia. Because God will not have fellowship with a sinner. Porque Dios no va a tener compañerismo con un pecador. May God bless all of you, my brothers and sisters. Que el Señor les bendiga a todos ustedes, hermanos y hermanas. May God Almighty pour his spirit to explain and to lead us and to teach us all the days of our life. Que el Señor Todopoderoso envíe su espíritu para enseñarnos, para guiarnos todos los días de nuestra vida. May the God Almighty we serve be with you and your family. Y que esté con ustedes y con su familia. Please lay hold on this undiluted truth and the enemy will not have any place in you. Aférrense a esta verdad no diluida y el enemigo no tendrá lugar en ustedes. God and his word are the same. Dios y su palabra son lo mismo. He doesn't change. No cambia. And his word does not change. Su palabra no cambia. May God bless you. Que el Señor les bendiga. May God bless all of you. Que el Señor les bendiga a todos. May God bless the church in Cali. Que el Señor bendiga la iglesia en Cali. May God bless Colombia. Que el Señor bendiga Colombia. In the name of Jesus Christ, amen. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.